Sí, de vuelta a la Revista Urbana de Santiago. Ahí estuvieron viendo si quieres hacerte de tu casa, si quieres hacerte de tu apartamento. Tú no quieres seguir pagando casa todos los meses. La solución está ahí. La Sí, solución porque yo hay está personas ahí. que duran 20 años pagando alquiler. Cuando en 10 pueden tener su casa propia y se la están poniendo fácil. Así que ya ustedes saben los Tipo números. San y de todo ahí, ya, Volvemos a ya. repetir la promoción al final del programa. Ya ustedes saben. Señores, llegamos a la parte donde la gente espera. Lo más Esta es esperado la del parte programa. donde la gente siempre está ahí, porque sabemos que le traemos la nata, la leche, como dicen, la verdadera nata de Santiago. Señores, una persona que goza de mi respeto, porque es una persona que, como le dije al principio del programa, se ha mantenido dentro, dando calidad en lo que hace, que es Hit Hop. Señores, para mí es un placer tener con nosotros en la Revista Urbana de Santiago, Cachapera, Cachapera, la la leyenda. leyenda. ¡Rompe! Según la cuántica, todo está enlazado, todo sucede en el presente por escrito en el pasado. Según la cuántica, están equivocados, sus sueños solo son el personaje más buscado. Según la cuántica, todo está enlazado, todo sucede en el presente por escrito en el pasado. Según la cuántica, están equivocados, sus sueños solo son el personaje más buscado. Un personaje sobrio, un tipo ebrio, una tercera persona los llevó al cementerio. Camina en su tumba, observa su tumba y se pregunta el por qué se encuentra en esa tumba. Le digo que no se confunda, porque la traición puede llegar hasta en una funda. Su alma anda moribunda, pero es mi culpa por seguir el juego a esa rumba. Me hundo, me muero, me encuentro con Cabral. Me dijo que le pasó lo mismo por tratar de ser real. Maldito mundo artificial, donde aquel que tú amas te quiere matar. Así estoy irracional. No somos especie humana, somos especie animal. Error garrafal, muerte brutal, ella quiere llorar y se siente mal. A mi hermana quiere encontrar y le confiesa que me matarán en la vida real. Según la cuántica, todo está enlazado, todo sucede en el presente por escrito en el pasado. Según la cuántica, están equivocados, en sus sueños solo ser el personaje más buscado. Según la cuántica, todo está enlazado, todo sucede en el presente por escrito en el pasado. Según la cuántica, están equivocados, en sus sueños solo ser el personaje más buscado. Un grito fuerte se escucha en ese hoyo, porque un tipo sano fue matado como un pollo. Uno se llama avaricia y el otro yo-yo, ellos fueron los causantes de este maldito rollo. Y llevan sangre de un talento criollo, y con toda esquizofrenia se sucede, te degollo. Te mato yo-yo, te mato yo-yo, y lo hago solo porque no cuento con apoyo. A la avaricia la vida lo acaricia y le muestra por siempre la palabra justicia. Y como fue alguien que no perdió su fe, te aseguro mil por mil que yo renaceré. Según la cuántica, todo está enlazado, todo sucede en el presente por escrito en el pasado. Según la cuántica, están equivocados, en sus sueños solo ser el personaje más buscado. Según la cuántica, todo está enlazado, todo sucede en el presente por escrito en el pasado. Según la cuántica, están equivocados, en sus sueños solo ser el personaje más buscado. ¿Qué es lo que, mi gente? De vuelta a la Revista Urbana de Santiago. Yo estoy en Magazine con la leyenda. ¿Qué es lo que, mi ¿Qué hermano? Que Bendiciones. Bendiciones. Gracias por la oportunidad de estar aquí presente.
Bendiciones para ti, de verdad. Para mí es un placer estar al lado tuyo, ya que eres uno de los fajadores de aquí, del género. El placer es mío, hermano mío. Me siento totalmente agradecido con la presencia. Tu nombre, ¿quién te lo pone tu nombre? Vamos a comenzar por ahí para ver. Cachapela. ¿O eres tú mismo que? Bueno, no, vamos a poner tu Cachapela me lo puso Will Produce. Ahora mismo se encuentra en los Estados Unidos. Cachapela nace de acapela. Tiene la K y la H intercalada. Ok. La K de kilómetro y la H intercalada. Está bien, yo te estaba viendo que había un par de gente ahí, pero pregúntale del nombre, cómo surge y de todo, ¿sabes? Que no está el activo. Maestro Will Produce, que fue el primer productor que me hizo los instrumentales. Tanto él como Alquimia Produce. ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Musicalmente tenemos más de 15 años trabajando de forma continua. Sí, sin detenerte, trabajando. Sin detenerte. Aquí solamente lo produce a nivel de trabajo y de trayectoria. El maestro Chen, el Tractor, tiene su año. Son gente que iniciamos, Espada Sofía, HCT, y somos los raperos actualmente de aquí de la ciudad de Santiago que tenemos más trabajo, tanto como de producción y de lo que sea, maní. Bueno, ¿cuáles son las leyendas que tú te puedes recordar que comenzaron contigo a cantar, que están cantando todavía hoy en día? Bueno, Chen el Tractor, actualmente, HCT. Hay muchísimo. La mayoría de gente que empezaron conmigo se mantienen constantes llevando el trabajo. Bueno, también ellos hubo como un roce por ahí una vez con alguien. ¿Tú has tenido roce aquí con alguien de movimiento? Sí, uno tiene roce, pero a veces por la misma falta de entendimiento. Y a veces son cosas que vienen por segundo. No son cosas que vienen directamente conmigo. Entonces yo soy una persona que soy muy leal. Si yo soy amigo tuyo, yo no te traiciono, manito. Bueno, a mí me llegaron unos códigos por ahí que tú estabas firmado con la misma persona que estaban firmados los delfinos. Sí, nosotros siempre estamos trabajando con lo que es Ale, el Panda, Sacrificio Reco. Sí. Siempre, todo el tiempo, ese pana mío es full desde chiquito. O sea, es que mi hermano, eso es una hermandad. No es algo como firmado, es como un parto, loco. Forever. Entonces, ¿pero por qué no se ha visto una primera colaboración con tú y con usted y los delfinos? No, la colaboración conmigo y los delfinos no ha pasado porque no nos hemos juntado en el estudio, pero eso está en planes. Entonces, ¿con cuáles artistas tú tienes planes de colaboración? Hay mucho ahora. Yo estoy trabajando varios proyectos, un proyecto acústico, un proyecto que se titula Colección de Leyendas, que yo le voy a hacer invitación a muchos talentos de aquí de Santiago y de la República Dominicana entera. ¿Puede dar una primicia de algún talento de que sea de aquí, de Santiago? Bueno, una primicia de lo que van a trabajar conmigo es el maestro Flavo Templo Real. Ok. Bueno, para ti, ¿cuál es el artista del movimiento de aquí, de Santiago, gozan de tu respeto? Vamos a decirlo así porque tú sabes que tú eres una leyenda real. Para mí, todos gozan de mi respeto, porque en realidad yo a cada quien lo respeto. Decía un grande que el derecho es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, yo respeto a cada quien para que cada quien me respete. Pero si yo una persona que te falte respeto a ti, ya totalmente... Ya sí, tú porque tú sabes que respeto. En la vida uno tiene su parámetro. ¿Te han faltado a ti el respeto así que tú te has puesto agrio con personas? Ellos, bueno, la mayoría de gente lo piensa porque ellos saben cómo yo soy. ¿Qué es lo peor que tú le has hecho a una persona que te haya faltado respeto? No, yo en realidad... ¿Te has dado tu galleta? No. Yo no llego tanto ahí, tú sabes, no llego ahí. Pero si se da la situación y uno tiene que hacerlo, uno lo hace. No, claro, de verdad que sí. Bueno, tu video artístico que goza de par de exponentes más. También, bueno, es un video que salió ahora recientemente, tiene una semana, Mi Lápiz Nunca Se Olvida, con una colaboración con mi hermano Blafey, con mi hermano Artefalto, con mi hermano Pupilo Hinoa, con mi hermano Dean Rowe. Desde los Estados Unidos, y este servidor quien le habla. El nombre, Mi Lápiz Nunca se Oxida, ¿cómo surge el nombre? ¿Por qué tú le pusiste ese nombre? No, en realidad eso surgió por el coro del tema. Y como cuando uno se... Porque tú sabes que el lápiz nunca se oxida, tiene mucha más, ¿sabes? Yo pensaba como tres cosas ya. Sí, porque por ejemplo, cuando tú te retiras y tú dejas de hacer algo, por ejemplo, Michael Jordan se retiró. Sí. La mayoría lo subestimaron cuando regresó. ¿Y qué vino después de regreso? ¿Cuánto campeonato ganó? Adiós. Entonces, cuando en este movimiento tú haces una pausa por X y por Y, por cualquier situación de la vida, la gente piensa como que tú no vas a venir como en el hilo.
Entonces, por eso que el lápiz nunca se oxida. Siempre está ahí disponible para... Conchale, pero tú no coges esa. Nada. Bueno, mi gente, estamos en la Revista Urbana de Santiago con la leyenda de aquí, de Santiago. ¿Verdad? Fue un placer compartir. El placer fue mío. Y hermano, quédense ahí sintonizando para que lo vean en vivo, mi gente. Que lo que este es Magazine. ¡Pum! Traje la esencia, cero vacuencia, de rey yo soy la eminencia. Dejen su bulto, grupo de loco y sientan la diferencia. De varios raperos con una gran transparencia. Y si hablan de rap, punto de referencia. Vivo feliz sin ser un Santi, pan que premio todos los años. No como el pájaro de Santi. No vivo de chateo ni de felbuteo. Pienso lo que digo y expreso lo que creo. ¿Qué movimiento de qué? Usted no tiene 100 loca, ni pa' comprarse de E. Y si usted tiene C, entonces muérase. Porque este MC Joe no tiene precio. Y no me importa el desprecio. Le doy donación en esta vuelta, locón. Yo bajé recio. Que fulano se siente mal. Si tú quieres, baja con tu coro dentro de la capital. Ay, yo ando solo siempre como un general. Y pila de palo en esta vuelta te voy a dar. Ay, esto no es musical, esto es personal. ¿Y quién te dijo, loco viejo, que tú vas a representar? A este pariguayo, yo lo aniquilo. Usted suena flojo, monstruo, como Ninilo. Estamos en el 2020, cambia el estilo. Aunque esté viejito, te mato en sigilo. Che, che, che. King Bro, she easy and she freaky. I ain't even talking about Zeke. Swag on see a boosted. Out of this world like E.T. Believe me that I go hard. Swag turned up, I shows up. I'm so fly, I take off. That chicks hit me with the bird call. Get good brain from a nerd jump. She just get her thing on. Hot like I got mink on in the summertime and I'm too sure. Plus I'm high like two floors. Get that wet like two shores. Slide up in it like two draws. Give me 16 times two fours. I'm the real thing, they decoy. That's what I know I destroy. Beat that thing, I'm like Leroy. You see, boy, they ain't me. Ain't my dog, they mix beat. Beat time, they get 6 beat. Killed this flow like 6 feet, and I killed this flow like 6 feet. But they asked me, gladly, Mary Kate without Ashley. Me and you like Cassie, X1 kicking like Jackie. I met Bruce Lee, Juicy, ballin', often. Keep that horse like Carlton, hit a chick like Gina and O'Martin. Quieres llenar tus vacíos, subestimando lo mío. Me bajándole tu actitud. Pa' que no te veas jodido, aquí se te arma tu lío. Tranquilo, silencio, soy letal. Como Tyson, solo un clown. Siempre gano por knockout. Piénsalo bien antes de inventar. Que mi don nunca se muere. Y a pesar de mil tormentas, mi lápiz nunca se oxida. Artefacto. Identifíquense. Borracho como Chas Bukowski vengo. Tú sigues cayendo, te sigues mintiendo, ya nadie te está creyendo. Que está bien montado y está bien parado. Los humos... Señores, hacen falta como temas como este en el movimiento. Sí, sí, sí. Una unión de raperos ya que son legendarios, diríamos, de aquí de Santiago. Artefacto que goza de mi respeto. Como decía Cachapela, todos gozamos de respeto de todo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero sucede algo, que hay gente que en el camino no muestran esa sinceridad, esa gratitud, y por ello, pues, están en una lista, la lista black, de blackless. Pero tú sabes que eso es música de calidad, ¿entiendes? Sí, sí, realmente. Música de calidad, digo, calidad. Todo, mira, Blackface, no hay que decirte, Blackface, un hermano que me ha dicho, venga, mi hermano, mira, me hizo un video con el Chen, y yo le estaba diciendo, Blackface, miren, y no lo quiso coger dinero, no lo, eso fue un regalo que yo le hice, wow, a ustedes. No, Blackface, pero no, eso que eso está saliendo de mi corazón, si lo necesito te lo quito, pero no lo necesito, eso fue un regalo que le hice. Esos son hermanos. Claro. Y, real. Así, ahora mismo todo el mundo, cada persona que hace algo lo hace por su beneficio, ¿entiendes? Vamos con los saluditos, que yo sé que tú tienes vale ahí, que te han tirado ya. Yo lo estaba chequeando, porque me tenían el... Señores, día. Mañana grabación del video, mañana domingo grabación del video en el Ensanche Bermúdez. En el Ensanche Bermúdez a las 9 de la mañana voy a estar compartiendo un video junto con mi gente de Moca. Y claro está el compa RD también... Cleudi. Si vienen de allá de Moca, un mofongo, sí, no, para Anthony. Mira, claro, no, claro, le voy a decir, párate ahí en la paradita y fum, tráeme un mofongo. Para Anthony, real. Anthony, Anthony, sí. Cogió el pan de Roche y se fue solo la otra vez y nos dejó alto. Sócrates, Anthony ya te comprometió.
si tú no traes ese mofongo mañana, mira, tempranito, tú te, ahí va el restaurante temprano. Ya ustedes saben, todo el mundo a darse cita en la calle 8 del Ensanche Bermúdez. Mañana, la Rimón, que atento a eso, que voy para tu tierra. Entonces vamos con los saluditos antes de entrar en materia. Saben, señores, que ya desde hoy en adelante estamos saliendo en Televisión Dominicana a través de Tele Global TV para todo New Jersey, Pennsylvania, New York, y claro está a través de la plataforma de nuestros hermanos de el Tribunal Radio, Tribunal Urbano Radio Show, King Sasa Flow a la cabeza, y claro está mi hermanito Joan, ya ustedes saben, atento también nos pueden buscar en YouTube como ESTA Magazine, también mi gente, seguirnos en Instagram como ESTA Magazine. En Instagram, en YouTube, y ahora pronto que ya Carlos está preparando todo eso, pero Carlos desde noviembre no se deja ver. Oye, yo no sé lo que Carlos tiene. Podcast ESTA Magazine, donde vamos a contactar directamente con nuestro hermano Villano San, que me estaba diciendo, pero era bulto el proyecto. Para que todos los sábados también podamos hacer una interacción. Y así él mismo se va a encargar de buscar artistas y hacer esa interacción los sábados. Eso van a ser 5 minutos para eso específicamente. Saludos, señores, para allá los primos míos, que ahorita cuando venía en el transporte lo vi. Cristian Autovidrio, ese está ahí también, pues, en Gurabito. O sea, a veces cuando los carros se debían, sí, por ahí, pero a tu vidrio, Juan. Por donde doblan los carros, como dice la gente. Claro, y también mi hermanito Maravilla, DJ Maravilla, que pues puso un restaurante. Sí, vamos a tener que ir a hacerle una cuenta a él. Claro, restaurante Bar and Lounge, Maravilla, Bar and Lounge. Ya desde el día 5 va a reabrir. Ya me dice el nombre bacán, yo voy con el nombre tuyo para allá. sí, nos vamos para allá. Yo le dije, espérate, yo de eso es seguro. Nini Doll, que está sintonizando, me escribió Nini Doll. Nini Doll, tremendo tema, Nini Doll. Tremendo video. Está trabajando siempre con mucha calidad. Veo que lo hace siempre con Caribbean Fears. Esos muchachos son de lo mío personal. Señores, esta semana pues hubo mucho picanteo, no, como dicen. De todo, ají caribe, ají picante. Hicimos galleta. Vamos a hacer un breve recuento de lo que pasó, porque tenemos que conectar con nuestros hermanos de New Jersey. Entonces, lo primero, la historia comienza con el Alfa, que le hablamos la semana pasada de eso. El Alfa y su famoso Bugatti. El Bugatti. Sí, se compró un Bugatti. Sí. Ay. Pero después que se compra el Bugatti, que está todo el mundo, concho, el Alfa. Tírame la foto del Alfa y ve tirándola una a una ahí. Primer Bugatti en día alta, va todo el mundo feliz porque en realidad. Mírenlo ahí, ahí estaba el Alfa ya, ¿qué es lo que es? Primer Bugatti en República Dominicana. Yo me puse alegre. ¿Qué fue? El animal. Bebés. Él dice que nosotros no confundimos y que malinterpretamos, pero fue lo como él lo posteó. Bueno, puede decir, ¿qué ustedes piensan? ¿Lo puedo comprar? Y nada estuviera pasando. ¿Qué pasa? Sí. Automáticamente, Anuel y Ozuna se sintieron mal. Pero ve acá, ¿por qué estaban entrenando un álbum? Anuel, él usó técnica de marketing y compró un carro de 2 millones y pico de dólares. Para llamar la atención, para cuando soltara su... El álbum Los Dioses, que no voy de acuerdo con ese nombre. El Señor reprenda. ¿Cómo tú le vas a poner y que Los Dioses a un álbum? Sí, ellos hay muchas personas como que no quieren respetar la palabra. Yo no entiendo. Entonces, me tiraste la foto, mírala ahí atrás. Ok, aquí en pantalla pueden ver, pues, a Anuel y a Ozuna. Entonces, Anuel se sintió muy mal porque ellos se sintieron mal porque fue una fotografía. Cosa que atrajo la atención de todo el mundo, incluso Molusco, de Molusco TV, que viene siendo a los focos en Puerto Rico. Sí. Tírame la foto ahí de Molusco. Según vayamos hablando, me lo va ponchando. Molusco, que está ahí. Entonces, Molusco se contactó. Elegí esa por la cara de loco que tiene ahí. No, porque en realidad el gordito. Él se le ve que come mucho chicharrón. Sí, ya él no. Él con Bacañol no va muy bien, porque es que ya él me ofendió mi padre, mi gente, Bacañol. Y yo cuando veo que, no importa que el Alfa sea un palomo y no colabore ni nada, pero a mí no me gusta, ¿no? Las personas que real, se puso en contra de cualquiera de los dominicanos. Fue el que hizo la llamada, desmintió automáticamente, el dealer desmintió que lo hubiesen comprado y eso desató una polémica que incluso opacó el álbum de Ozuna. Claro. Y de Anuel.
Claro, odio, pero... Oye, el Alfa estaba en Twitter. La gente se puso loca buscando al Alfa. Estaba en los rankings de los Twitter, mira. Cosa que hizo que a los Foques, Santiago Matías, pues fueran a Miami. A ver qué era lo que estaba pasando, porque estaban medio calentoski. No, fuiste tú que posteaste la foto. No, pero tú tienes que venir, ven, para que te enfríe. Y se llevó al Pachá y nada más y nada menos que a Mariachi Buda. A Mariachi Buda que... Bueno, Tali, mi amigo Tali, publicó de que a Buda le hubiesen dado una galleta en Puerto Rico la gente de Anuel. Sí, Tali. Y de verdad que eso a mí me cayó demasiado mal, porque ustedes saben cómo... Ponme a Tali, mi hermanito Tali. Real. Mi hermanito Tali goza de mi respeto, real. ¿Cómo va a ser Tali que le den una galleta a un dominicano? No, pero es que lo que pasa es que Tali es muy... Tali dijo que él iba a morir por Buda esa noche. Sí, cuando él supo de eso, le dieron la galleta. Sí, es que Tali es rabia. Tali es rabia. Tali, tranquilo, que nosotros estamos en Puerto Rico y te matamos tú y tres gente más, tú sabes. Tali es rabia. Cosa que desmintió en el programa de televisión el mismo Buda, Mariachi Buda, desmintió que hubiese pasado eso. No, pero es que a él se le ve en la cara de que fue real, que le dieron su galleta. Pues se le nota, porque es que tú te das cuenta en la cara de la gente cuando está hablando mentira. Real que sí. Entonces, señores, toda esta polémica hizo que lo que estaba esperando el mundo, el país, el OnlyFans más grande que ha producido más en la historia de OnlyFans, ahora tiene novio. Pero de nada valió, porque toda esta noticia y este chisme que desató ese Bugatti. No apagó el Bugatti nadie podía apagar el Bugatti todavía. Oye, opacaron a Alessandra. Sí. Pobre Alessandra, de verdad. Una mujer que ha ganado tantos millones. Adiós, no, y que ella estaba guardando esa foto especial para cuando ella... diera cara, sí, adiós, se le prendiera su OnlyFans de nuevo, porque nadie sabía si el tipo era gordito, si era, solamente se sabía que tenía roles. Sí, el reloj. Ya, entonces, señores, esto fue lo que pasó en la farándula esta semana. Quisimos traerle un poquito y lo vamos a hacer así ahora, de ahora en adelante, porque nuestros hermanos dominicanos también con el programa El Tribunal Urbano Radio Show, pues se van a conectar ahora para también hablarnos un poco de todo lo que pasó en la semana. Entonces, yo quería que tú agregaras algo más, un comentario. Yo también quiero agregar de algo de Cristian Casablanca. Lo vi en una entrevista, no me recuerdo exactamente quién fue que le hizo la entrevista, pero se lo comió en la entrevista. Bueno, mi gente. Señores, antes de despedir, quiero felicitar a nuestro director, Arlen Rodríguez. Creo que tenemos la foto por ahí de Arlen. Está de fiesta de cumpleaños. Es mañana. Pero desde hoy ya, ahora voy a arrancar con Arlen, ya tú sabes, la mujer que claro. No lo espere hoy. Hola, amanece por ahí. No, el señor director Urbani, nada más me está mirando. Señores, saludos también para Maful Fly, también para Gaudi Mercy y Mecal, que se encuentran aquí en Santiago. Próximamente también estarán visitando las instalaciones de Fuego TV para hacerle su entrevista exclusiva. Y Anthony, claro. Que Anthony está ahí, señores. Recuerden que este sábado tenemos a Frank Kelly en sí, aquí en vivo, en la revista Urbana de Santiago. De mi parte ha sido todo por hoy. Y por mí, tú sabes ya, en verdad. Señores, vale algo. Gozamos mucho con cachapela, mucho chisme, mucho video. El tiempo no había... de 2 horas, un día de 2 horas que vamos a tener. Y ahora vamos a gozar con nuestros hermanos de El Tribunal Urbano Radio Show. Para nosotros un placer. Hasta la próxima semana. Bendiciones.